Y hoy en La Hora del Tinto hemos invitado a tomar un delicioso cafecito a la talentosa y queridísima actriz Magida Isa, que está más bella que nunca. Ay, bienvenida! Gracias, Hermosísima, gracias, ¿cómo lindas? estás? Bien, feliz de estar aquí. Nosotros también muy contentos de estar aquí. Magida Isa fue considerada en el 2014 por muchas revistas en nuestro país como la mejor actriz del año pasado, por su papel en La Ronca de Oro. ¿Cómo recibes esa, ese reconocimiento? No, pues muerta la emoción. Eh, no solo por mí sino por un equipo gigante de trabajo porque la ronca fue un trabajo de verdad super detallado super especial y el equipo estaba muy enamorado del proyecto entonces cualquier reconocimiento sea para mí sea para la serie o para cualquiera de, de mis compañeros actores eh, lo recibimos Ay, tú, todos okay. con el corazón llenito de emoción okay, <laughs> que... bueno, Ya habías hecho pues, <laughs> o, otras series, por supuesto, okay. pero fue esta, como el que Ay, le dio Magida para soy. el año 2014, unas puertas increíbles, tanto, que así, tanto así que acabas de grabar y terminar un personaje en eh, la sí. historia de la vendedora de rosas, ¿sí? sí. Lady, que es Lady la vendedora de rosas, y haces la mamá de Lady en, en esta producción. Cuéntanos un poco de ello. Sí, es, es una historia muy interesante, es también una serie de Teleset es la vida de Lady Tavares, no la película, porque la gente se confunde y cree uh -huh. que vamos, estamos haciendo otra vez la película, la Gaviria, pero en serie. La sí, no, 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 es, no es la película, es la vida de Lady, su vida real. Y, sí, bueno, interpreto a la mamá, ¿sí? a Fátima, es una mujer complicada, es una mujer que no tiene muchas herramientas para educar a sus hijos, ni muchas posibilidades, ni mucho dinero, ni nada. Es una mujer que lucha todos los días y... Y es una mujer eh, muy elemental, pero que tiene muy claro una cosa en su vida y es que lo primero es Lady. Entonces, ella muere de amor por su hija y pasan muchas cosas muy chéveres, muy interesantes. Eh, la serie tiene de todo. Es una serie hecha también con mucho cuidado y muy conmovedora. Y bueno, ya casi se estrenan, es ¿no? Es paisa, así como de eh, sí, pero Paisa de las comunas, que es diferente, sí, ¿no? Me imagino que tuviste que aprender muchísimo de, de todo ese tema, cómo viven allá, ¿no? Sí, estuvimos grabando allá en, en Manrique, que además son una maravilla, Tengo, dejé muchos amigos porque nos <laughs> trataron parceros. muy bien, muchos parceros para <laughs> allá, saludos a los parceros. <laughs> Grabamos allá y sí, me volví de Caleña, pasé a Paisa. Y mm. vamos a ver ahora qué me toca, no sé este año qué. Que también seré. estás en las TABLAS, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Tienes, sí. Estás en dos obras de teatro. Estoy haciendo Una... dos obras. ¿Con Yolanda Rayo? Sí. Con Yolanda Rayo y con Aida Morales estoy en Casa E. Uh -huh. eh, se llama De Cantina en Cantina, es un musical, están invitadísimos todos. Eh, yo estoy sábados y domingos y mi personaje lo hace también Carolina Sabino, jueves y viernes. Entonces pueden ir a ver ¿Qué? a Caro también, que está maravillosa. Eh, y miércoles, jueves y viernes estoy en el Teatro Fanimique en el Teatro Nacional de la 71 haciendo Ni Contigo Ni Sin Ti con Juan Sebastián Aragón que pues. ya estuvo aquí promocionando Ay, precisamente sí, sí, esa obra, ¿recuerdas? Sí. Sí. Bueno, hay que irla a ver cuando, cuando quieran con, con digo, que está ahí dentro de este reparto ¿Y estudiaste eh, actuación en México? Sí. Cuéntanos de eso. Estudié en el Teatro Libre aquí un año y medio, y me fui después a México a hacer mi carrera completa en Bellas Artes en México, en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Estuve casi siete años en México y en bueno, todo lo que soy como actriz se lo debo al Teatro Libre y a esa maravillosa Universidad de México que, que realmente es de un rigor y de, y de un amor hacia el teatro que, bueno, creo que eso es lo que yo tengo en mis venas, en mi cabeza, en mi corazón. Y eso es lo que estabas haciendo justamente ahora. Vamos a contarles a nuestros televidentes un poco de esa obra eh, de teatro, ni contigo ni sin ti, que lo hablamos en, en, en esa entrevista que teníamos y eso nos pasa muchos. O sea, hay amores que están ahí como que uno no puede estar con ellos, pero tampoco lejos de ellos, como que, ¿qué hace uno? Cuéntanos sí. un poquito de, de esta pieza teatral. Ni contigo ni sin ti habla de la relación de pareja en su proceso terminal, <laughs> como en su proceso final, cuando... Uno siente que ya no puede estar con esa persona, pero siente que tampoco puede vivir sin esa persona. Uh -huh. Entonces, vemos, vemos eh, cómo, cómo el proceso de terminar se vuelve tan difícil. Uh -huh. Es un ir y venir, tedioso, eh, ¿no? tomar la decisión es difícil, es tedioso, eh, y tampoco se puede negar que hay amor. Entonces, es complicado. Yo creo que todos hemos vivido eso. Entonces, pues seguramente se van a sentir identificados y les va a gustar porque eh, hemos tenido de todo, risas, llantos. Re comentarios, la gente participa en la obra de repente <laughs> ¿Quiere meterse sí. en el libreto también sí. a opinar? Sí, ¿A lo que sí, que le, sí. ha pasado, le ha pasado a todo el mundo ha pasado, Sí, claro, entonces la gente se arriesga y hasta habla en voz alta y uno queda como... ¿Y esa sí, hora en dónde la están lindo. presentando? Vamos a recordarle a los televidentes los el horarios Teatro Fanny Mique, que queda en la 71 con décima el Teatro Nacional, de miércoles a viernes a las ocho y media de la noche Perfecto. ¿Y tus redes sociales para que las personas pues sigan todas esas actuaciones, este papel en esta nueva serie eh, de Lady la vendedora de rosas? Bueno, bueno, mi Twitter es Magida Isa, Magida se escribe con J Isa con doble S, Magida uh -huh. Isa 1. Y en Instagram me encuentran como Magida Isa. Perfecto, ahí estaremos es pegadísimas así. a tus redes sociales para ver cuál va a ser gracias. tu próximo papel en televisión y por supuesto también pendiente de tus obras en las tablas. Están invitadísimos todos. Ahí estaremos en primera. Fila Beatriz, gracias. Yo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, revista. tan linda. Exitosa como